La Magdalena Fest es un festival que le hace un homenaje al río Magdalena a través de la cultura y las artes. Nace en el 2018 con el fin de crear un espacio de encuentro dentro de la ciudad de Onda que promoviera la circulación de artistas independientes de Colombia y que le diera también una plataforma de circulación a artistas locales. Bueno, la Magdalena Fest es una idea que tenemos gracias a que, digamos que cuando creamos o pensamos el festival, lo primero que resulta en la mente es cómo nos vinculamos a Onda y al río y promovemos realmente como esa connotación que siempre ha tenido el río Magdalena en Onda tan importante. Onda es, o fue lo que fue en su momento, gracias a que fue el principal puerto fluvial en la época de la colonización y todo esto se da por el río Magdalena, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerle un homenaje al río, mostremos además el nombre del río que siempre ha sido el río grande de la Magdalena y surge la Magdalena Fest. Alguna vez me preguntaron por qué el Fest, digamos que en español es festival, pero es básicamente que ya el Magdalena es muy largo y a nivel de mercadeo o de comercialización pues se generaba ya un nombre largo, de por sí ya es largo, entonces la decisión fue acortarlo al Fest. Es una caligrafía, me gusta mucho la caligrafía, entonces firmo como de la manera que escribo, que es caligráfica. Tenemos un logotipo que tiene una tipografía en letra cursiva que dice La Perla. Está encerrado con unas líneas y tiene como una especie de concha y una perlita abajo subrayada. Cuando comenzó la era de la linterna de arte y cultura hicimos un viaje a Bogotá y él hizo este artecito, pero con una maleta, era la linterna viajera. Entonces a raíz de eso gustó mucho el logo, entonces ya le quitó la maleta y ya se dejó así como logo de la empresa. Bueno, pueden haber muchos motivos de por qué ha existido ciertas barreras. Me atrevo a decir que la primera es desinformación. La primera es que no tenemos ni idea. Y todo lo que tenga que ver con registros, derechos de autor, todas esas cosas al artista un poco como que le teme. Inicialmente creo que es por desconocimiento, por ignorancia. Yo la verdad creo que es desinformación. Yo creo que siento que en este país estamos tan cansados de la tramitología que ir a hacer el registro de marca, a mí, por ejemplo, eso me suena abismal. Es decir, no me dan ganas de ir porque no tengo ni idea cómo se hace, no sé cuánto me cuesta y me suena a puro trámite. Por la pereza y jartera que me da la burocracia y todo el asunto legal de abogados y no sé qué, y pagar y bueno, todas esas cosas, por negligencia administrativa. No, pero pues sí, es un proceso que hemos querido hacer varias veces, lo intentamos hace un par de años, lo hicimos mal, después nos dimos cuenta que lo habíamos hecho mal. Me pareció como un proceso un poquito complicado que si uno no tiene el acompañamiento de alguien no es tan fácil de lograr, entonces pues en realidad desistimos de la idea, pero sí nos gustaría poderlo tener porque pues sabemos que tener la marca registrada le da a uno como unos derechos precisamente como sobre esa construcción. Nosotras llevamos 7 años trabajando pues en esta empresa, digamos, y sí, digamos que sabemos que le da a uno un tipo de protección sobre su obra también y sobre la construcción simbólica que le está dando al producto y a la música. Pero si alguien llega a registrar mi nombre o si alguien se me llega a adelantar y a registrar la marca Luisa Piñero sería fatal porque es como perder todo el esfuerzo, todo el trabajo, perder una identidad también. Entonces yo creo que es importantísimo uno registrar su marca para que no se le vayan a uno a adelantar porque no, sería muy terrible de verdad perder uno su nombre, como si yo perdiera mi nombre. Darle una recomendación muy importante a todas las personas que nos ven y nos escuchan y es que registren su marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Es muy importante y es de vital importancia materializar sus ideas y también protegerlas de tantas cosas que pueden pasar, plagios y también de muchos beneficios que nos puede traer asegurar nuestra marca. Es importante reconocer los beneficios tributarios y también legales que tiene registrar su marca.
también puede ser como la contratación directa. Nosotros como Estado siempre vamos a hacer procesos competitivos, pero al tener la marca registrada podemos hacer generar que su proyecto pueda llegar a otros espacios. El registro de la marca es central, precisamente para crear identidad alrededor de un producto, para crear un mecanismo de reconocimiento con la audiencia, con la clientela, con quienes de una manera u otra hacen posible que ese sueño se convierta en el día a día de las personas. Los invitamos entonces a registrar sus marcas para que a partir de ellas puedan ser reconocidos por quienes aprecian su creatividad y a través de eso precisamente poder construir valor conjuntamente.